Pájaro soñador. Somos los momentos que vivimos con las personas a las que amamos. ¿Cómo se crean esos momentos? Tal vez los creamos con las decisiones que tomamos. La vida es la sucesión de momentos que pasan mientras hacemos planes y tomamos decisiones. ¿Somos las aves que escaparon del valle? ¿O nosotros somos el valle? ¿Dónde está el valle de la huida? ¿Dónde están las aves? O tal vez, solo había un ave en el valle. El albatros. El ave más leal del mundo. Preparado para abrir las alas y volar. ¿Qué fue exactamente lo que dijo? Un día me iré. Pero ese día no puede ser hoy. No puede ser. ¿Cómo ha sucedido? ¿Cómo? ¿Cómo?
fue en un cruce. No los vieron venir y los embistieron. No, no puede ser. Hijo. Ya voy, tranquilo. ¿Qué sabes? ¿Estará bien? ¡Emre! ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! ¡Hijo! ¡Emre! ¿Está muy grave? Sí, bastante, mamá. ¡Así es! ¿Y Sanem? Nos dijiste que estaba bien. ¿Dónde está ella? Ella está bien. Está con Leila. ¡Sanem! ¡Sanem! Mujer, date prisa. ¡Así es nuestro hijo! ¡Tengo que ir a ver a Jan! ¡Cálmate! ¡Suéltenme! ¡Tengo Vamos, que ir a verlo! Primero tienes Déjeme que tranquilizarte, por favor. Que verlo. ¡No puedes no puedo ir ahora! ¡Tranquilizarme! ¡Escúchame! ¡Tienes que calmar! ¡Mira cómo tengo estás! ¡Que ver a Jan! ¡No puedo esperar Sanem, más! ¡Por favor, déjenme, cálmate! Déjenme. ¡Por favor! No, ¡tranquila, por favor! ¡Tienes favor, que quedarte déjenme. Aquí! ¡Basta! ¡Espera! ¿Pero qué estás haciendo? ¡Sanem! 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 ¡Hermana, no Sanem. Me dejes! ¡Sanem! ¡Sanem! ¡Por favor, escucha! ¡Mamá! ¡Sanem! ¿Estás bien, mi amor? ¿Te pasó algo no, malo allá? ¡No, no! ¡Por favor! ¡Calma, no te eres así, hija! ¡Por favor! ¡Pero si no le ha pasado nada! ¡Quiero verlo! ¡Se los ¡Pero si no le ha pasado nada! ¡Pero tengo que ¡Ya, verlo. Cálmate! Por favor, allá. Cálmate, hija. Ya te lo mi dije. Amor. Allá no, no le ha pasado nada. Y no lo veo, por suéltenla, favor. Suéltenla. Por favor. Calma, calma, Sanem. Calma, hija. Oiga, asumo toda la responsabilidad. Bien. Está bien. Hija, ya, tranquila. Ven, ven conmigo. Te llevaré a verlo. Tienes que despacio. Tranquilizarte, hermano. Está vivo. Tranquila. No le ha pasado nada. Despacio. Mi hijo. Cariño. Ahí está, amor. Jan. Ven. Por favor. Hija. Sanem, calma. Tranquila. Jan. La mejor. Jan. Por favor, tranquila. Cuidado, hija. Calma. Tranquilo, Sanem. Lo siento, no puede pasar. Sí, tranquilízate. Debes tranquilizarte, hija. El pobre hijo mío. Él va a estar bien. Se recuperará. Rara. Sé fuerte, Noel. Sé fuerte. Disculpe. Por favor, díganos cómo está. No sabemos nada. Lo siento. Su estado es bastante grave. Ha sufrido un traumatismo craneoencefálico. Su cerebro se vio afectado. De momento lo mantendremos en coma inducido. De ese modo, el cerebro puede descansar y así se recuperará mejor de la lesión que ha sufrido. ¿Y cuánto tiempo? Desgraciadamente no lo sabemos. El cerebro es el órgano más complejo del cuerpo, aunque debo advertirles que se preparen para lo peor. No. Lo siento. Ay, no. Me retiraré. No puede ser, hijo. Ya. Tranquilízate, Sanem, tranquilízate. No, tranquila, no se puede hacer nada. Tienes que ser fuerte. Jan. Tranquila. ¿Por qué nos tuvo que pasar algo así? Thank you.
Después de un mes después. ¡El doctor! ¿Cómo está, Jan? ¿Podemos verlo? Nos estaba esperando. Ha recuperado el conocimiento. Oh, es grandioso. Gracias. Se los dije. Jan siempre vuelve. Así es. Sí, vamos. Vengan conmigo. Yo mejor los espero aquí afuera. Está bien, amor. Lo sé. Ay, qué buena noticia. Pase. Aquí está. Jan. Oh, gracias a Dios. Jan. ¿Qué me pasó? Hace un mes sufriste un accidente automovilístico. Has estado en coma. Pero ahora, gracias a Dios, estás bien. Demos gracias. ¿Papá? Sí, hijo, dime. ¿Alguien más resultó herido? Yo iba contigo. Pero estoy bien, como puedes verme. Mamá, ¿me das agua? Sí, por supuesto. Aquí hay agua, mamá. Y bueno, ¿te duele algo? Me duele un poco la cabeza. Gracias. ¿Gracias? Jan, ¿los reconoces a todos? Sí, son mis padres y mi hermano. ¿Cómo estás, Emre? Bien, bien. ¿Y tú? Yo soy Sanem. ¿Eres médico del hospital? Jan, soy Sanem. Soy tu Sanem. Sanem. Es Sanem. ¿Qué pasa? No recupero la conciencia. ¿Por qué estás así? Es que... ¿qué resulta pasa? Que ya no me recuerda. No te entiendo. Me miro y no sabe quién soy. ¿Quieres decir que perdió la memoria? No, porque recuerda a su familia. Espera. Señorita. Doctor, ¿qué pasa? Dijo que estaba bien. El proceso de recuperación después de haber sufrido un trauma cerebral como este nunca es fácil. Pero no me recuerdo. Puede ser temporal. Hay algunas funciones cerebrales que pueden tardar un tiempo en recuperarse completamente. Es algo bastante normal. ¿Normal? ¿No recuerda a la mujer que ama? ¿Eso le parece normal? Salen, por favor, cálmate. No ha sufrido daños graves. Algunas de esas funciones las irá recuperando con el paso del tiempo. Se recuperará. De acuerdo, gracias, doctor. Por favor, tranquilízate. ¿Quieres, hermanita? Jan está vivo. Siéntate. Sí, ya lo sé. Pero ahora no soy más que una completa desconocida. Gracias a Dios. Nos tenías muy preocupados, hijo. Papá, dime. Estoy confundido. ¿Quién era la chica? No puedo recordarla. Hijo, resulta que después de una lesión cerebral como la que sufriste... puede que no recuerdes los últimos momentos de tu vida. Se te pasará. Sí. Calma. Ya lo verás. ¿Es por eso que no puedo recordarla? Sí. Ella se llama Sanem. Estás muy enamorado de ella y su amor inspiró una novela. ¡Qué historia de amor! Sí. Así es. ¿Y Polen, ella, dónde está? Polen y tú terminaron. Tú querías tanto a Sanem que Polen no tuvo ninguna oportunidad. No. Ella era un amor muy grande. Era todo para ti. Somos las experiencias que vivimos con nuestros seres queridos. Pero ¿qué sucede si de repente dejan de recordarnos? ¿Qué pasa si esos recuerdos desaparecen? ¿Y si en lugar de las personas que amas,
Solo queda un vacío. Estoy en ese vacío. ¿Quién me ayudará a levantarme? No lo sé. Papá, mamá, ya llegamos. Ah, hola, hijos. Hola, hijos. ¿Cómo les fue? ¿Tienen alguna novedad? Pues sí, tenemos buenas noticias. Por fin. Jan despertó y se recuperará. Gracias a Dios. Todas nuestras oraciones fueron escuchadas. Así es. Pero hay otra cosa que debemos contarles. ¿Le ha pasado algo malo? Bueno. ¿Qué es lo que tienen que contarnos? Esto no es sencillo de contar. Cuéntenos de una vez. No nos preocupen más, por Dios. Jan ha perdido temporalmente la memoria. ¿Por qué nos ocurre esto? Cálmate, no te pongas así, Mefkibé. No debemos dramatizar las cosas. Jan ha despertado y eso es bueno. Pronto se recuperará, ¿verdad? Así es, el doctor dijo que es algo al parecer temporal. Ha sido culpa nuestra. Debimos dejar que se fueran. Nada de esto habría sucedido. Todo pasó por nuestra culpa. No puedes pensar así porque nosotros no sabíamos que esto iba a ocurrir, ¿cierto? Se recuperará. Estamos convencidos. Despertó. ¿Ah? Eso es lo que importa. Al fin despertó y pudo hablar. Es nuestra culpa. No digas eso. Mamá, no te atormentes. Tranquila, así. Tranquila, Mefkibé. Todo saldrá bien. Ya lo verás. Los estaba buscando. Tengo los resultados. Son positivos. Excelente. Lo daremos de alta mañana. Menos mal. Mi consejo es que todos lo ayuden a recuperar su vida normal. Es lo mejor para él. Así será. Les deseo mucho éxito. Doctor, muchas gracias. Gracias por todo, doctor. ¿Entonces qué? ¿Deberíamos llevarlo a la finca? Una idea estupenda. ¿Qué pasa, Uma? No pasa nada. Anda, vamos. Te puedo llevar a casa. Sanem cuidará de Jan. Podemos irnos. Me encargaré. Gracias. Vamos, Uma. Confío en ti. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Te darán de alta mañana y ahora te estoy cuidando. Lo sé, me lo dijeron. Quiero preguntarte algo sobre mí. Bueno, sobre nosotros. ¿Éramos novios? Sí. Lo último que recuerdo es celebrar el 40 aniversario de la agencia al lado de mi padre. ¿Qué pasó? ¿Cuándo nos conocimos? Esa noche. Yo soy la hermana de Leila. Había empezado a trabajar en la agencia. Nos fuimos conociendo cuando empezaste a trabajar, ¿no? Sí, y con el tiempo nos enamoramos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te hace falta un motivo? ¿Qué pasó después? Justo después te convertiste en el director y te hiciste cargo de la agencia. ¿Dirigí la agencia? Sí. ¿Por qué? Eso te lo explicará tu padre. ¿Y después? Después nos enamoramos. Tuvimos que afrontar obstáculos. Y la agencia quebró. ¿Quebró? ¿Fue culpa mía? Sí. No, disculpa. Ay, a ver, no fue tu culpa. Fue la de todos. Después... te fuiste un año en tu barco. ¿Y qué hiciste? Estuve un tiempo en terapia. Después nos reconciliamos. Y luego... luego decidimos irnos de aquí para dar la vuelta al mundo juntos.
Pero entonces tuvimos el accidente. Pues parece que era una gran historia de amor. Para mí aún lo es. ¡John! Gracias a Dios, ya te encuentras mejor. Gracias, Deren. Super amigo, estás mucho mejor. Me alegro mucho. Gracias, John. JJ. No te preocupes, vas a estar como nuevo. Cuenta con nuestra ayuda. Gracias, ¿y tú eres? ¿Qué, quién eres? ¿En serio? ¿No me recuerdo o qué? Bueno, tampoco a mí me recuerda. Tranquilo, no te preocupes. Te aseguro que hay cosas que no quisieras recordar. Yo hablaré con Sanem. No hay que ser pesimistas. Debemos pensar positivamente y convertir la situación en algo positivo para la agencia. ¿Y cómo vamos a hacer algo así? A ver, ese hombre perdió la mitad de su cerebro. No recuerda nada. Ni siquiera me recordaba a mí. Le dije que lo ayudaríamos a recuperarse, pero no me reconoce. Debemos ser positivos, pensar positivo. Si ya no recuerda un periodo determinado, tampoco recordará sus malos momentos. Oh, ¿eso sí? Es pensar positivo. Eso es. Ese es el pensamiento positivo que ayuda. Sí, no podemos ser pesimistas. Así es. Los he convencido muy rápido. Eso. Ahora me está perturbando. Estoy empezando a tener dudas. Sí. ¿Y si no recupera la memoria? Pero el doctor dijo que sí la va a recuperar. Pero solo que va a ser día con día. ¿Y si nunca la recupera? ¿Crees que pueda pasar? Bienvenido a casa, ya. Ya están aquí. Ahí vienen. Por fin están aquí. ¡Ay, qué nervios! Todos relajados. Ya llegaron. Por fin, ya llegaron. Bienvenido. Mi amor. Estás muy bien. Gracias, señora. Soy... Bienvenido. Bienvenido. Ya, déjalo en paz. Jan, ¿qué tal? Hola, amigo. Musa. Musa. Bueno, ellos son mis padres, Mepkibé y Niat. Jan, bienvenido, hijo. Es un placer. Aunque a decir verdad no lo es. Lo siento, no me malinterpreten. Estoy muy agradecido. Se los agradezco a todos. Es más que obvio que han estado preocupados por mí. Y que me quieren mucho. No los recuerdo a todos. Porque los últimos 2 años de mi vida se han ido. No recuerdo nada de ese periodo. Y eso me frustra más de lo que se imaginan. Ahora solo necesito tiempo y descansar. Espero que lo comprendan. Lo entendemos. ¿Y mi habitación? Mira, ven conmigo. Yo te voy a llevar. Ven, acompáñame. Fikri Hari. Ahora la agencia está aquí. ¿Cómo que aquí? Jan, yo también estoy de acuerdo contigo. Si no te gusta, la cambiamos de lugar. Recuerdo tu fobia a ser despedido. No lo has cambiado. ¡Qué bien! Amigo, me gusta que recuerdes esos detalles míos. ¿Viste? Vamos. Algún día te recordará a ti. Eso espero. Aquí estamos. Pasa, hermano. Pues aquí es donde vives. ¿Es mi casa? ¿Se ve bien? Excelente. Oye, ¿por qué no descansas? ¿Te parece? Vámonos, amor. Está bien.
Un momento, Emre. ¿Por qué le hablas así a Leila? Eso de llamarla mi amor y todo eso, ¿a qué viene, eh? Es que aún no hemos tenido tiempo de contártelo, pero estamos casados. ¿Es tu esposa? Así es. Felicidades. Genial. Gracias. Qué gran noticia. Por cierto, ¿hay algo más que deberían contarme? No sé, algo importante que debería saber. Por ejemplo, JJ y Deren están saliendo. Para nada, eso es imposible. Mira lo que ha pasado en 2 años. Todo me parece posible. Tenemos que irnos, que descanses. Claro. Oye, te dejo esto aquí en la mesa, ¿eh? Vamos. Nos vemos. Espera un momento, Emre. Espera, ven aquí. ¿Qué pasa? Oye, ¿qué ocurre? Dime. ¿Cómo me llamo? Descansa un poco, nos quedaremos contigo. Tranquilícense, es una broma, ya. Váyanse de aquí. Somos una cosa, pueden dar sorpresas. ¿Estás seguro? Claro que estoy bien, bueno, ya, váyanse. Hasta luego. Adiós. No deberíamos volver por aquí. Parecía molesto, si ni siquiera se quedó a la fiesta de bienvenida. No, no es eso, cálmate. Ha sido muy duro para él. Y está cansado. Entiéndelo, ahora debe descansar. ¿Sí? ¿Y por qué tuvieron que traerlo para acá? Podría haberlo cuidado muy bien en casa. Uma. Mamá, habrá tranquila. Perdido la memoria, pero ya no ha perdido su libertad. Es mejor que nos vayamos. Sí. Quédense un poco más, por favor. Tengo una gran idea. Cuéntanos. El doctor dijo que Jan debería regresar a su vida anterior para recuperarse. Sí. Por eso, iremos a la agencia antigua. Jan será el jefe y trabajaremos para él como antes. Ah, muy bien. Qué gran idea. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Qué banco vamos a robar? Así se dice. Es verdad, Sanem. ¿De dónde vamos a sacar tanto dinero? Conseguir dinero es fácil. Si queremos recuperar la antigua agencia, necesitaremos tener clientes fuertes. Pues Jan está más fuerte que un toro. Pero no puede ser su propio cliente. Yo me encargo de eso. Que salga bien. ¡Estupenda! Guman Art Cosmetics. Me alegra mucho que haya aceptado nuestra oferta, Sanem. A mí igual. Pero tengo una condición. Si permite que Fikri Arika se encargue de la campaña de la crema, firmaré el contrato. ¿Y si no? No firmaré. Le diré qué vamos a hacer. Su agencia tendrá prioridad, pero deben convencerme durante la presentación. Si no, buscaré otra agencia de publicidad. ¿De acuerdo? Usted encárguese de las cremas, que nosotros lo haremos famoso. Está bien. Mis abogados redactarán la documentación y firmamos mañana. Estupendo. De acuerdo. Mucha suerte. Lo mismo para usted. Suerte. Suerte. Somos buenos socios. Me emocioné. Vamos. Sí. Ay, señora, sí, gracias. Nada que agradecer. ¿Te sientes mejor? Pues la verdad, no. Llegamos a un acuerdo con el señor Asim y vamos a necesitar tu firma. De acuerdo. Hay algo que no entiendo. ¿Por qué no aceptaste la oferta de Asim antes? Porque íbamos a dar la vuelta al mundo en nuestro barco. ¿Dices nuestro barco? Sí, es que vendiste tu barco para poder quedarte conmigo. ¿Vendí mi barco por ti? Sí, pero lo recuperé y dijiste que solo lo aceptaría si nos pertenecía a los dos. Deberíamos estar juntos de viaje y mira.
Desgraciadamente, Sanem, no me acuerdo de ti. Entiendo que estés triste. Quisiera tronar los dedos y poder acordarme de todo. Pero no es tan fácil. Haré todo lo que pueda, te lo prometo. Muy bien. Sanem. No me acostumbro a ser una desconocida para ti. Es que no puedo. Perdóname. Ya no estoy en tu corazón, ni en tu mente, ni en tu alma, ni en tus ojos. Esos ojos que me miraban iluminados ahora no reflejan nada, porque están vacíos. Los ojos del albatros resultan extraños. Jan, tus ojos son dos ventanas oscuras, y ya no puedes verme como antes. Tal vez este sea el final feliz de nuestra historia. Déjalo pasar ante tus ojos como una película. Nuestra película romántica empieza en el palco de un teatro. Voy a luchar. Repetiré la misma actuación mil veces hasta que consiga que te acuerdes de mí. Por eso por ahí hay muchas computadoras. Muy bien, a reunirnos. ¡Reunión! ¡Todos listos! ¡Arránquense! Bueno, ¿estamos todos? Excelente, chicos. Es un pequeño paso para la publicidad, pero un gran salto para nuestra empresa. ¡Fikri Arica es nuestro otra vez! ¡Fikri Arica! ¿Qué te dice? ¡Eso es!
ser estupendo. Echaba de menos el olor de la agencia. Y pude ponerme los tacones altos porque aquí no hay barro en ningún lado. ¡Cierto! ¡Ni una gota de barro! Pero quiero mi oficina. No exageres, no exageres. Los chicos de los recados no tienen oficina. ¿Cómo que el chico de los recados? Yo también soy socio, aunque eso lo tenga el 1% de las acciones. Ya basta, cierren la boca, Sanem quiere hablar. Estoy segura que conseguiremos grandes logros con Jan. Pues sí será. La agencia hoy resucita. Vamos a hacer que Jan recuerde los años olvidados. ¡Vamos, equipo! ¡Confío en ustedes! ¡Vamos a darlo todo! ¡Sí! ¡Esa mujer está inspirada! Ha hablado bien, ¿verdad? ¡De maravilla! ¡Muy bien! Me siento motivado y dispuesto a afrontar todo lo que haga falta. ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué le pasa? ¡Me esquivé! Te traje lo que necesitabas. ¿Me esquivé? ¿Por qué no hablas? ¿Qué pasa? Todo lo que pasó es culpa nuestra. Ni hablar, fue el destino. Si los hubiéramos dejado hacer el viaje, no hubieran sufrido el accidente. Aunque hubiéramos estado de acuerdo con el viaje, podrían haber tenido el accidente. ¿Cómo vamos a evitar lo que estaba predestinado? Bueno, pero me siento culpable. Oye, mujer, no sé qué más puedo decirte. No me siento bien. ¿Y qué vas a hacer? No rendirme. Yo tengo que hacer algo por Jan y nuestra hija. Pues entonces ve a la facultad de medicina y conviértete en médico. ¡Niad! ¡Basta! ¡A callar! No empieces otra vez con el mismo tema. Ya está bien. ¡Por el amor de Dios! Voy a tomar el aire. ¡Basta! Como tú digas. Amiga, ven. Tenemos que encontrar la forma de que Jan recupere la memoria. ¡Deprisa! ¡Corre, ven! Pobre chico. Pobre chico. Pájaro soñador.